desde el Vaticano Fumata Blanca. Tenemos papa. Tenemos papa y una bandera peruana al medio de la Plaza San Pedro. Finalmente se eligió al sucesor de Benedicto XVI. Banderas de todo el mundo flambean en la Plaza de San Pedro. Esto significa que el Papa ya aceptó, ojo, que la ceremonia ha terminado hace un rato, que al cardenal elegido ya se le ha preguntado si acepta. Significa que ya se ha ido a ver los trajes, ha escogido el de su talla, hay tres trajes preparados, y que en cualquier momento sale por el balcón el cardenal encargado y pronuncia la famosa frase de Habemus Papam. A esta hora, además, el nuevo papa ya debería haber elegido el nombre con el que va a iniciar su periodo. Gran alegría en la Plaza de San Pedro. Hay papa nuevo luego de esta decisión. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Padre, por favor, ¿podría traducirnos un poco? Se ríe acá el padre. Por favor, padre, ayúdenos. Bueno, mi ringracio la acoglienza. Juan Pablo II dijo, ustedes me han traído de un sitio lejano. Pero él dice, los cardenales me han traído del fin del mundo para que venga aquí. Prima de todo, vorrei fare una preghiera por el nuestro vescovo emérito, Benedetto XVI. Que hagamos una oración por nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Todos nosotros, para que lo bendiga. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Y el Señor cuide a Benedicto XVI. Mira qué gesto tan bonito de recordar. Il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. ¿Qué es esto? La estola para dar la bendición. Ahora entramos Santo a la parte Padre formal. Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Il Cardinale sta pidiéndole al Santo Padre che nos dé la bendición urbi et orbi a todo el pueblo la bendición final. È una bendizione la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà.
una bendición para todo el pueblo y a todos los hombres de buena voluntad. Santi Apostolis Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Crecibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de la Virgen María. Santorum apostolorum Petri et Pauli et omnium santorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vita in eterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vei. Nos va a dar el Santo Padre en este momento el don de la indulgencia plenaria a todos los que reciban esta bendición con el corazón limpio. Final en perseverancia in bonis operibus trio ad vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amén. Padre, esta ha sido entonces la bendición Urbi et Orbi de este cardenal argentino que ha tenido ya como Francisco I una participación diferente, porque ha pedido él primero al pueblo que rece por él. Tiene se lanza así, es un hombre muy creativo, es humilde, le gusta mucho, como hemos visto, el contacto bien con toda la gente.